Life is a dream and love's a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was a river child, it came to rain and flow. La razón por la que hago este video, es porque ambos personajes no son muy usados en la comunidad, teniendo solo unos cuantos vídeos donde estos son analizados. Y también este video es para el torneo de Leo Gamer Sosa y el torneo AncubS Tricky, ahora sí comencemos. King Kong era un gorila gigante que vivía en la isla Calavera. Este se capturado por unos humanos que querían hacer un filme, pero terminarían llevando a Kong hacia New York en un espectáculo, donde al final terminaría escapando y subiendo a un rascacielos, muriendo al final por las fuerzas armadas. En Fuerza Estella puede mover un tronco gigante con varias personas. Levanta personas fácilmente. Tira un árbol de forma casual. Pudo destruir una enorme presa a base de golpes. Se liberó con algo de dificultad del escenario. Pero sin duda su más grande hazaña y por la cual es más recordado, fue haber luchado y sometido a un Tyrannosaurus Rex, al punto de romperle la mandíbula. Un Tyrannosaurus Rex podía pesar entre 6 y 9 toneladas, aunque hay que tomar en cuenta que la altura de King Kong es de 7.
35 metros, los tiranosaurios de la vida real solo median 4 metros de altura, por lo que viendo que el tiranosaurus con el que peleo tiene casi su misma altura, es decir 7 metros, ya debería pesar el doble de una tiranosaurio de 4 metros de alto, es decir un peso de entre 12 a 18 toneladas. En resistencia, soporta que los humanos lo capturen, mordidas de un tiranosaurus, y los disparos de los aviones. En velocidad demostró desplazarse de forma rápida y ágil. En durabilidad sería de horas, en inteligencia es algo salvaje al ser un gorila, pero este demostró sentimientos y demás cosas, en armas no posee nada. En Axe, tiene sentidos mejorados al ser un gorila, como la vista, con la que tienen una gran percepción de colores y de profundidad. El olfato, con el que puede detectar olores familiares, así como olores desconocidos. El tacto, con el que puede percibir las cosas que toma. El oído, con el que puede percibir lo que sus ojos no. Y sus debilidades serían, que ataca salvajemente y que armas de fuego pueden dañarlo. Pues el Carnotaurus no tiene una historia como tal, ya que solo es un depredador apex que aparece en el ecosistema de la película, por lo que pasaré a describir sus hazañas. Lo primero que hay que saber para ver su fuerza es su tamaño, ya que como sabrán, el Carnotaurus de la vida real no era tan grande como el de la película. El Carnotaurus de la película mide unos 7 metros de altura, ya no solo superando en tamaño a su versión real, sino también a la versión real del Tyrannosaurus. Pudo someter a un paquirinosaurio, los cuales tienen un tamaño comparable a un elefante. Pueden llevarse iguanodontes de forma casual. Y golpear a Aladar con su cola. También son superiores a Brutón, quien ya puede hacer temblar una cueva. En resistencia, uno soportó las enormes piedras que le cayeron encima. Y por Scaling ya debería soportar lo mismo que soportan dinosaurios como Aladar, quien tuvo un enfrentamiento con Kron, y se aguantó las mordidas de raptores. En velocidad demostró perseguir dinosaurios como Paquirinosaurio. En durabilidad sería de horas, en inteligencia es más que nada instintiva, en armas tiene solo sus mandíbulas. En Axe, tendría quizá un sentido del olfato mejorado. En debilidades, es su casi nula vista en la oscuridad y que ataca de forma salvaje. Once said I'll never walk away. En cuanto a fuerza y resistencia se refiere, gana King Kong, debido a que es casa medio contra casa bajo. En velocidad es un empate ya que los dos demostraron moverse a una gran velocidad. En inteligencia gana King Kong ya que puede idear algo, a diferencia del Carnotaurus que ataca más salvaje. En conclusión, ganaría King Kong por poseer mayor fuerza e inteligencia.
Bueno, eso sería todo, si cometí un error me lo pueden hacer saber, y si les gustó el video denle like, ya sin nada más que decir me despido.